Estoy afuera de Cosmic, este nuevo concepto de McDonald's, el primero en el mundo, que podría decir que es una fusión entre Dunkin' Donuts, Starbucks, Sonic, solo hay drive-thru y la especialidad son cafés, frappés y algunos antojitos. Así que, ¿qué les parece si conocemos un poco de esto? Vamos a probar sus productos. Y aquí tengo una entrevista con el oficial Pérez que nos cuenta sobre la absoluta locura que ha sido este lugar. Ah, estamos aquí, vamos a estar aquí todo el día. Empezamos a las 5 y media de la mañana y vamos a estar aquí hasta las 6 de la tarde. Hay muchos carros que vienen hoy, han venido carros de todos Estados Unidos. So, no se ve que va a parar, la línea sigue siguiendo, si ven, va a tocar la carretera. Pero aquí vamos a estar todo el día, vamos a regresar mañana. Hay mucho carro y alguien tiene que controlarlo. Mucha gente quiere, es el primero del mundo, mucha gente lo quiere ver. Vino alguien de Inglaterra ayer, nada más para venir aquí. De la Nebraska, Iowa. He visto en California, de todo el país, y siguen viniendo. O sea, si vienen aquí, van a ver placas de todos los Estados Unidos. Sí, lo que a nosotros nos sorprendió es el menú del lugar. Nada más están vendiendo como cosas de tomar, no es algo muy grande que pensábamos. Nada más tienen cosas de tomar y unos sándwiches, pero a la gente le encantan porque es algo nuevo. Pero es bonito que mucha gente quiere venir a nuestro pueblo. Para, mucha gente no sabe cuál pueblo están, pero ahora conocen a Bolingbrook. Si llegan aquí temprano, es como una hora. Si llegan como en el mediodía, va a ser dos. Pero ahorita, como es ya es lo más ocupado que está, va a ser como tres horas. Son las 12:40. Vamos a ver cuánto tiempo vamos a hacer en la fila. Tres horas esperando en la fila para por fin poderles decir a qué saben estas cosas. Así que sigan viendo el video. Este es el que me tenía más emocionada, es el Tropical Spice. Está súper bonito. Y vamos a ver si sabe bien. Bien empalagoso. Como sabor a limonada, como con algo de berries. Creo que necesitaría echarle otra medida igual de esta, de agua, porque se bajara un poco el azúcar, pero creo que a mis niños les fascinaría. Esto es para la levantada. Este es un cold brew de s'mores. Está rico, no se siente tanto el sabor de s'mores, pero sí está súper intenso el cold brew y no está tan azucarado como los otros. Se llaman los Energy Burst. Este es el de Cherry Energy Burst. Está súper bonito, me encanta, es así como un rosa con amarillo. Está bien rico, muy cítrico. Bastante dulce, pero básicamente es un raspado, ¿no? Eso se trata. Hay dos tipos de sándwiches originales de Cosmic. Los otros, hay creo que otro par de sándwiches, pero son los mismos que tienen en McDonald's. Este por aquí, este es el de tomatillo sauce, trae huevo, tocino y queso. La verdad se ve buenísimo, ahorita lo probamos. Y este otro de aquí es el spicy queso. Híjole, se ve también bastante bueno. Y para las hash browns se tienen opciones, se tienen si quieres katsu, barbecue o una salsa picosa de queso. Y para el postre pedimos los bites que vienen con diferentes rellenos, huelen y se ven muy ricos. Este es el creamy avocado tomatillo sandwich. Está rico. La salsa que trae, según esto es de aguacate, yo no le siento el aguacate. El tomatillo se lo come el sabor a comino. Yo no sé, aquí los norteamericanos, cada vez que llegan a hacer algo mexicano, le meten toneladas de comino. Está rico, pero a mí sí, en lo personal, como mexicana, que sé comida mexicana, me choca que metan tanto comino. Vamos a ver qué tal está. Este es el spicy queso sandwich. Y trae algo aquí extraño que no logro entender qué es, miren. No sé si sea así como jalapeño empanizado o qué. Son como algo frito. Sí, son como trocitos, está rico, como trocitos de chile, así como fritos y empanizados y luego con queso de nachos, sabe bastante bien. Vamos a ver qué tal el sándwich. Muy bueno. Creo que me gusta más este, sí está bien picoso, ¿eh? O sea, un niño no se lo come,
Ese también está bueno, pero el sabor a comillo sí predominó mucho. Así que estas son las dos opciones que tienes de sándwiches en Cosmic. Aquí están los hash browns. Esta es una salsa de queso picoso, creo. Está rico. Sabe cheese whiz. Como hash browns con cheese whiz. Lo cual sí es una buena combinación. Y estos son los famosos bites que se ven divinos en su página de internet. Está bien bueno. Son como donitas rellenas de Nutella. Creo que es lo que más me ha gustado. Y la pregunta del millón, ¿vale o no vale la pena el nuevo Cosmic de McDonald's? Bueno, yo sí te recomiendo que te esperes que se pase la novedad, porque para 3 o 5 horas de fila, en absoluto. Pero ya más adelante, pues ve y chécalo por ti mismo. Los sándwiches están ricos. Las bebidas, creo que para gente más joven que yo, definitivamente. Así que, pues un concepto nuevo, único en el mundo. Y te lo trajimos aquí en Food and Deals by Laura.